una presentació extensa de cadascun dels ponents a mesura que es vagin incorporant. Josep Maria Bonmatí, com hem dit abans, director general d'ECOC, Associació Espanyola de, de Codificació Comercial. És licenciat en Ciències Econòmiques i e Empresariales per la Universitat de Barcelona, diplomat en Direcció d'Empreses de per OIS i és membre del Comitè Organitzador d'Alimentària de del Consell Assessor de l'Institut Internacional Sant Elmo i membre del Patronat de la Fundació La Fageda. Josep Maria, com vulguis. Gràcies, Jordi. Gràcies per la invitació. Bon dia a tothom. Bueno, cuando Jordi nos pidió participar en esta sesión, hablábamos, o nos pidió hablar de muchas cosas. ¿no? Hablábamos de concentración, de precios, de márgenes, de equilibrio en la cadena, de cuota, de marcas de distribución. Bueno, al final son términos que son relativamente habituales a hablar, pero el mensaje que al menos me trasladó es que intentáramos ver un poco hacia adelante y, por lo tanto, hablar de futuro. ¿no? Yo creo que la primera opción debió ser, para hablar del futuro, es buscar algún futurólogo tipo Rapel o a... O algún adivino, y como no pudo, tipo Sandro Rey, bien estar en Gran Hermano o tirándose la piscina o alguna cosa de estas, buscó un economista, que todo el mundo sabe, un economista no deja de ser un experto que sabe explicar mañana por qué lo que predijo ayer no ha pasado hoy. Con lo cual, eh, con esta definición, pues bueno si lo que digo no es correcto, pues volveré otro día a explicar por qué esa predicción no ha pasado. ¿no? Lo que sí que me gustaría es situar que la óptica desde la que voy a hacer esta presentación es básicamente desde una óptica de una organización que en su día empezó intentando, intentando y lo conseguimos, que los productos tuvieran código de barras, pero que lo que permitió es que fabricantes y distribuidores se unieran en una misma organización. Hoy somos en torno a 27.000 y eh, centrado en muchísimas áreas ¿no? y también con una presencia global en 112 países muy, muy importante. Déjeme rápidamente que cuando hablamos de cadena haga alguna reflexión. ¿no? Luego veremos que esto de, de, de cadena no, no, nos va bien dibujarla así, pero posiblemente no es, no es tan así. Cuando preparamos la presentación hablamos de asimetrías, sinergias, de desequilibrios y viendo lo que en su momento la Comisión Nacional de la Competencia antes de la ley de cadena alimentaria discutía, lo que de alguna forma eh, yo creo que hay que diferenciar es cuando ponemos una cadena. De no mezclar lo que es en sí mismo la función, como puede ser la producción, el aprovisionamiento, la distribución física, de lo que son los agentes económicos. Porque eso está muchísimo más mezclado. ¿no? Y tenemos ejemplos en todos lados, tanto de, de integración hacia abajo, como puede ser, pues, a pues son a otros, o, o al revés, con modelos interprovedores, o como Morrison en, en Inglaterra, o, o trabajos conjuntos entre packaging y empresas lácteas, etc. Por lo tanto, lo primero que quería trasladar aquí es que es más complicado de dibujar pero el concepto de linealidad, nosotros pensamos que ya no es lo que refleja la verdadera cadena. Vamos a seguir hablando de cadena porque es más fácil, pero realmente no es una cadena lineal, sino más bien una un ecosistema o una red que además se ve acelerada en ese proceso básicamente por la digitalización y por lo que implica el intercambio de, de información, etcétera. Y todo va a estar muy mezclado. ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy rápido porque si no me han dicho que a las 30 minutos empiezan las descargas, ¿no? Aquí, entonces. Y lo mismo en el termo de, de, de eficiencia y de cómo conseguir más valor. Voy un poco a esas reflexiones que decía que hace la propia Comisión Nacional ahora de, de Mercados y de la Competencia. ¿no? Y por resumirlo de una manera, lo que decía en el preámbulo es: hombre, si por el lado del sector primario, agricultores ganaderos, tenemos en torno a un millón, si industrias agroalimentarias, puede haber 30.000, y luego, en la fase final de la distribución, cinco empresas hacen el 40% ya se ha quedado corto porque ya es el 50 eh cinco empresas hacen el 40 pues lo que puede producir es que más bien cuando hablamos en términos de, de poder de negociación sobre todo pues se produce la solución contraria no pues que eso más bien es al revés y esa lo que habla de carencia de simetría que no deja de ser la falta pues de igualdad o de proporcionalidad pues realmente puede ser un desequilibrio en el mercado pero sobre todo y eso es el ámbito en el que sería realmente grave si no se produce que la propia comisión llama pues, un nivel o un grado de competencia efectiva, de que realmente entre los pocos que están en el final exija una competencia que de alguna forma beneficie al consumidor. Y no encontrar una slide de, de, o una foto de, de piratas con el cuchillo en los dientes, pero algunos que han estado en la distribución, vamos, lo que no se puede discutir es que van entre ellos con el cuchillo en los dientes. ¿no? Y que en el fondo eso sería, al menos de una forma inicial, un una ventaja para el consumidor. ¿no? Pero en cualquier caso, la clave frente a esa estructura de la, de la cadena que vemos es claramente fortalecer y vertebrar, como bien decía pero no son el director general en la, en la inauguración, vertebrar y fortalecer toda la cadena y corregir en la medida lo posible esos desequilibrios, sobre todo si dan paso a, a, a malas prácticas. ¿no? Yo a veces utilizo esta, esta imagen que lo que refleja es de no recordar lo que ven la izquierda es una serie de anuncios que utilizó Carrefour con marcas, luego cortó enseguida esta, lo hizo sobre todo online, donde básicamente lo que reflejaba es que su papel como una empresa de distribución era ofrecer al consumidor la posibilidad de elegir aquellas marcas, aquellos productos, por lo tanto darle capacidad de elección, sobre todo lo que llamaríamos profundidad de surtido, ¿no? y que encontrase en sus tiendas pues la mayor variedad posible. Y ese, por lo tanto, es el papel. Digo porque en el pro, la propia Comisión Nacional de la Competencia lo que establecía en su momento es el concepto de gatekeeper, de decir, hombre, si hay poco acceso al mercado, pues sí que se produce una restricción para los productos que es que no consiguen llegar a la línea. Y por otro lado, para no poner el nombre de un distribuidor o de varios distribuidores, hay un libro muy conocido de un profesor americano que se llama La paradoja de la elección, de Paradox of Choice, que lo que al final establece es demuestra que para el consumidor, cuando hay un exceso en su capacidad de elección, compra menos. Y eso es lo que daría lugar a lo que hoy llamamos supermercados, autoservicios de surtido corto, que al simplificar la capacidad de elección en general, y eso Procter lo hizo y varias, pues tienes un efecto más positivo. Lo que quiere decir es que pasan a ocupar una, un rol que nosotros llamamos de prescriptor, de entender qué es lo que quiere el consumidor y ofrecerle la satisfacción de esa necesidad. Y por lo tanto ya no hacen ese papel de en esa cadena que veíamos que aparecía, que podía empezar en el campo o en la granja del consumidor, sino entienden qué es lo que quiere el consumidor, y lo que hacen es intentar tener el producto para satisfacer esa necesidad y, por lo tanto, toman una decisión con una gran repercusión aguas arriba. ¿no? Esto si lo comparamos un poco con, con lo que es eh, hablar de los datos reales de, de, de concentración, es verdad que tenemos unos niveles de concentración muy altos. Prácticamente lo que llamaríamos la zona organizada está en torno al, al, al 70%. Hay que tener en cuenta que lo que más ha crecido en los últimos años, casi cuatro puntos, es precisamente su participación en lo que podríamos llamar productos frescos, donde tenían cuotas, cuotas menores, y donde además lo que se ve, y esa es una reflexión que yo creo que, que se hace poco y que es muy relevante, es, en primer lugar, ¿quiénes son los que ganan? Bueno, pues los grandes es verdad que ganan, pero no es lo mismo cómo lo ganan. En general, aquí no salen... Algunos de los ganadores, que son básicamente las cadenas regionales líderes, como en Cataluña podría ser Bonpreu, o en Madrid Ahorra Más, o, o Consumen, no solo en la comunidad valenciana, etcétera, que precisamente por su fortaleza en el producto fresco están ganando cuota. Pero también es verdad, y ese es el comentario que quería hacer, que si aproximadamente decimos que el mercado, teniendo en cuenta el, en valor, eh, en euros, teniendo en cuenta que también el año pasado fue un año en que en términos de valor, con la subida del precio del aceite, el... el el valor que se da está un poco distorsionado, pero puede estar en torno a 1,5 o 1,8%. Y este año estamos por debajo, 0,6-0,7%. Hay que tener en cuenta que el año pasado, solo de nueva superficie comercial, se abrió el 2,3%. Eso lo que quiere decir es que la mayor parte de las cadenas que están aquí crecen. Como vemos aquí, la que más, una de las que más gana que es Día, pero Día gana básicamente por adquisiciones, sobre todo las tiendas de las tiendas de Eroski en Madrid, las tiendas del Árbol reconvertidas a, a Plaza. Y Mercadona o Lidl crecen básicamente por, por apertura de nuevas tiendas, si bien es verdad que Lidl sigue que crece eh, también sustancialmente en, en lo que es la venta a superficie comparable, lo que llamamos el life for like, que ese es el indicador relevante. Entonces, lo que quiero trasladar es que, aunque esas crezcan, si no crecen por encima de a, a superficie constante no sale el resultado y si no sale el resultado la presión se traslada aguas arriba. Entonces el, el problema es que se está creciendo pero no se está creciendo a superficie constante ¿no? y eso es una presión adicional para el resto de la cadena. ¿no? Otro tema que me preguntaba es, bueno, ¿y esto de la marca de distribución? ¿Por qué crece? Bueno, es verdad, aquí depende de si miramos datos de, de Nielsen o datos de Cantar. Cantar lo da bastante estabilidad y sí que es verdad es que están en unos niveles muy altos. Luego, luego incidir un poquito aquí... Si alguien no quiere, están los, los, los datos de lo que puede suponer. En el caso de Cantar le da menos, menos participación, depende, como siempre, de, de, de qué universo contamos. Eh, y si aquí estamos metiendo no solo alimentación, sino lo que llamamos fast moving consumer goods, que incluye pues, el, la droguería, la perfumería, lo que es cuidado del hogar y cuidado personal. ¿no? Pero la clave que hay detrás no es tanto el tema de marca y de distribución, sino que al final hay una variable que, sobre todo en la crisis, gana peso en la decisión de compra del consumidor, que es la variable precio. ¿no? Y aquí lo que hay es un diferencial de precio entre. Lo que algunas marcas líderes tienen y el precio de otras, básicamente la marca de la distribución o los primeros precios. Y en gran parte eso se ha pasado porque muchos de los. Hubo momento en que incluso compañías como Trianajos, como Bimbo, como Adarone hicieron un esfuerzo importante, incluso lo comunicaron en sus anuncios, de bajar precios para ser más competitivos. Eso lógicamente ha ayudado. Pero. Eh, también, de alguna forma, lo que, lo que nos implica es volver a analizar lo, o redefinir, por decirlo de alguna forma, lo que llamamos la ecuación de valor. ¿no? ¿Y qué es esto de la ecuación de valor? Pues no deja de ser pues lo del valor por dinero que queremos por el dinero que pagamos por un producto. Y eso ha cambiado sustancialmente. E ese diferencial de precio lo tenemos que llenar. Y antes se llenaba por algunos atributos que podían fácilmente dar lugar a ese diferencial de precio, y hoy es mucho más complejo, ¿no? Y la clave, por lo tanto, es que seamos capaces. De que ese valor eh, no sea solo, por decirlo de alguna forma, humo. ¿no? El primer atributo que podríamos decir que tiene valor es lo que llamamos la calidad. No, no voy a poner lo, lo, los anuncios, este es un anuncio de los 90 ¿eh? y, y el anuncio de la leche pascual lo que decía al final es explicaba cuál es su proceso y decía la calidad tiene un precio. Por lo tanto, el paradigma que partimos, hay una correlación entre la calidad del producto y lo que tienes que pagar. ¿no? Unos años después, Lidl nos dice lo contrario. O sea, hace unos, la primera campaña que hace cuando llega a España es explicar que ese es un paradigma equivocado y que tú puedes perfectamente tener productos de calidad y no por eso tienes por qué pagar más. Con lo cual, de alguna forma, entras en intentar apropiarte de un atributo que de alguna forma solo tenían otros productos. Yo aquí soy neutro, ¿eh? no digo quién tiene razón. ¿no? Luego, más adelante, eh, también hay... Algo que va contra lo que yo sí que creo que es algo esencial, que es lo que podríamos reducir como banalización de los productos. Al final, para el sector agroalimentario, lo que no le interesa es el concepto de banalizar el producto y convertirlo en un genérico. Este es un anuncio que ya había hecho día uno anterior, un poquito más agresivo, este al menos está mejor hecho, para relanzar la marca que Carrefour Discount, que si, si recuerdan, lo hacían con galletas, con pasta y no recuerdo con qué otro producto, y al final lo que decían es. Porque tienen galletas de esas que te levantas radiante por la mañana, quieres cantar, etcétera, y dicen, no, esto solo son galletas. ¿no? Entonces, al final el mensaje es si estos son galletas y todas son iguales, pues porque hay que pagar más por unas galletas. ¿no? Ese es otro concepto que también obliga a redefinir la ecuación de valor, porque si no, nadie pagará más por un producto que sea banalizado. Caso como ocurre también, por ejemplo, en las leches. ¿no? ¿Recordáis la campaña? De, de Central Lechera Asturiana, de, que, que explicaba, no todas las leches son iguales, ¿no? también intentando, porque si no, solo queda el precio. ¿no? Afortunadamente, Carrefour corrige el tiro, porque si no, claro, para eso nadie va a un hipermercado. ¿no? Entonces, el actual es, en Carrefour todo cuenta, y reinventan la ecuación de valor diciendo precio, pero también experiencia de compra, surtido, eh, y muchos servicios alrededor de hacerte la compra mucho más, mucho más agradable, ¿no? porque si no... Lo que triunfa, por decirlo de alguna forma, es el concepto que Díaz llama de las dos Ps, que es precio y proximidad. ¿no? Pues ¿Para qué te voy a tener que ir a un mercado si total todo es igual? ¿no? A mí lo que me gustaría ahora, un poco, cuando, porque hemos empezado con, con un orden de esa cadena, es tratar de transmitir cuál es la lógica de la distribución. ¿no? Porque creo que uno de los temas que el comentaba, y, y esto en Inglaterra lo hicieron y fue muy útil, toda la cadena, por ejemplo, como bien ha dicho, entender cómo se componen los costes, pero también intentar entender la lógica del otro. ¿no? Y Básicamente, fabricantes y distribuidores tienen muy claro que todo empieza en el consumidor y en el conocimiento del consumidor, de sus tendencias, de lo que llamamos los insights, de sus competencias de compra, etc. ¿no? Cuando nosotros vemos la lógica de la distribución, su primera batalla es para conseguir que el cliente vaya a su tienda. Entonces, lo que hemos de pensar es qué hacemos, sector primario, fabricación, industria de transformación, para que realmente alguno de nuestros aliados... Tengan un elemento para hacer más atractivo el por qué voy a una tienda y no voy a otra. Y esa es su primera discusión. Y ahí es verdad que el precio juega, pero juegan muchas otras cosas, como ha sido tradicionalmente en la época de la crisis la proximidad, que la proximidad lo que permite no es solo lo que llamamos conveniencia, sino también gestionar mejor el presupuesto. Lo que llaman el little and often, que es, bueno, yo compro menos y más frecuente, y eso también es un mecanismo de ahorro para el consumidor. ¿no? Con lo cual, lo primero es cómo estas enseñas, consiguen diferenciarse. ¿no? Y a partir de ahí, luego sí que ofrecen un surtido donde luego ya en el lineal lo vemos todo mezclado. Y no es tan evidente, cuando hablamos de la marca blanca o la marca de distribución, pues qué es para un consumidor. Para él, muchas de las marcas de la distribución, algunas, el ejemplo paradigmático sería Tesco, con un árbol de marcas increíblemente segmentada, desde temas de valor, temas orgánicos. Temas de productos premium, o sea que prácticamente se confunden dentro de lo que es las opciones que un consumidor tiene, tiene en el lineal. ¿no? Y el efecto que se produce aquí es: este es una serie de anuncios que Aldi hace, este es en Inglaterra, pero hace prácticamente la misma publicidad en. en no es la de España, porque el que no lo sepa, Aldi hay dos altis, Aldi Norte y Aldi Sur, y tienen políticas diferentes. Nosotros. Tenemos Aldi Norte y Aldi Sur, es quien está en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, y es, yo veo, bastante más en su comunicación. ¿no? Al final, lo que en toda la gama de artículos de anuncios que hace, lo que hace es poner un, fabrica, un producto de marca líder, poner el suyo, decir, este vale cuatro euros, este dos, me encantan las marcas, pero solo las baratas. ¿no? ¿Y eso qué quiere decir lo que están intentando? Lo que están intentando en el fondo es este concepto, ¿no? que es el segundo anuncio que hacen. Es, no tanto huir de lo que hacía el hipermercado el supermercado es decir yo tengo la coca-cola o tengo el Nescafé más barato que tú y por eso lo pongo en el folleto sino que el ahorro se produce por el carro completo y para tener una comparativa lidel hizo un anuncio el mercadona lo hizo con el carro menú es no es tanto este producto contra este producto sino la compra completa te sale más barata pero para conseguir eso la clave es que en ese mix metas mucha marca privada si no metes mucha marca entonces por decir de alguna forma, si el mix, pues si comparas mercado con Capravo, la gran diferencia no se hace en los precios de los productos, se hace en el mix de marca privada que metes. Entonces, por eso, en gran parte, los que han ido con esta opción han tenido mucho más interés en poner su marca privada, porque el diferencial de precio es mayor, y lo consiguen en aquellos productos, sobre todo donde sí que se ha banalizado y el producto ha aparecido como total, estos es aceite, estos es leche, etcétera. ¿no? Con lo cual, eso es la lógica de alguna forma. Entonces, si unimos esto con lo que veíamos antes del desequilibrio en términos de dimensión de cada uno de los eslabones de la que llamamos cadena, se produce un efecto aguas arriba, que es el que este, estos dos autores son muy conocidos en marketing, tienen libros pues, como Marketing de Guerra, Posicionamiento, Las Leyes Inmudales del Marketing, etc. Y este no se tradujo, pero es un libro que al final lo que viene a decir es que tu éxito puede depender de los caballos por los que apuestes. ¿no? Y eso ha sido la clave para mucho sector primario y para mucha industria. Si al final se producen relaciones mucho más estrechas en la cadena, sobre todo con la gran distribución, hay una parte del éxito que va a depender de que nosotros hagamos, pero mucho más de aquellos, por decir caballos en este caso, por sobre los que hayamos apostado. Eso se ha visto mucho en sectores como el cárnico o en otros, donde si la alianza pues, de uno grande pues, con Eroskis es más fuerte que con Carrefour o con Mercadona, y uno crece el 10 y otro crece el 1, pues la verdad es que hay mejor. Y eso, tener que tomar decisiones en este sentido va a ser cada vez más relevante. Va a ser más importante las decisiones que se tomen sobre cuáles son los parnes para avanzar, porque van a condicionar su éxito, el nuestro, sobre todo si lo miramos desde el sector primario. ¿no? Y esto pasa aquí y pasa en muchos otros países. ¿no? Eh, como, como decía en la inauguración también, es verdad que frente a todas esas cosas y cosas que pasan, lo que se está produciendo es un fenómeno, es verdad, de de potenciación tanto de los surtidos locales, incluso por parte de la gran distribución, eh, que ha aumentado enormemente la presencia de producto local. Conceptos que son fáciles de entender para el consumidor. Al final, a veces, cuando miramos las cosas desde la óptica del producto, cuesta mucho que el consumidor perciba la diferencia entre producción integrada, orgánico, no sé cuánto. A veces hay conceptos que son más sencillos de entender, ¿no? Y conceptos como proximidad o como otro es relativamente, entendemos, fácil de entender independientemente de que luego pueda haber una cierta confusión sobre lo que representa. Pero lo que es verdad es que en general hay una correlación entre esa idea de producto local, de producto cercano, con la palabra confianza, que es el atributo clave para la distribución. Bueno, por lo tanto, sí que se produce eso. Y eso lo que ha cambiado es que de un momento en el que en general, incluso en sus propias marcas, la distribución no enseñaba lo que había detrás. De hecho, hay muchos todavía que lo que no quieren es saber quién me fabrica este producto y pongo pues eso fabricado en la Unión Europea, etcétera, para no poder a una tendencia cada vez mayor a hacer lo contrario. Coges la página de líder por explicar lo que es un, un, un discount, y te enseña a sus proveedores y te explica su historia y quiénes son, es el que hace los zumos, pues en el caso de AMC, pero hay de todos. ¿eh? Y e incluso pues, con un alguien conocido, pues con Sergio pues, los va visitando y explica quiénes son, con lo cual la tendencia es cada vez mayor a precisamente explicar eh, por qué seleccionan ese producto, de dónde viene y el dónde, evidentemente por trazabilidad, que es una necesidad clara, lo tenemos, pero también cada vez más el cómo, ¿no? tanto en la pesca como en la dura como en la ganadería. Pero eso lo vemos en todos lados, ¿no? quizá la cadena que primero lo hizo de una forma más agresiva, School Foods, una cadena grande en Estados Unidos centrada en, en productos orgánicos, ya más con un concepto de empresa. El fundador tiene un libro que se llama Conscious Capitalism, que es sobre cuál es el rol de, 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 de la empresa, y tiene, pues básicamente, a mí lo que me gusta esto es prácticamente tú puedes ver todos sus proveedores conectados pues, pues en cada zona, quién es el que suministra cada cosa y puedes ir a su web etcétera de cada una de sus tiendas, ¿no? y lo puedes encontrar en, en la web, incluso pues lo mismo otra en, eh, en Nueva York donde básicamente pues hace la misma oferta de producto local, pues no lo, lo, ve, lo estamos viendo aquí, pero es una tendencia global. Incluso esto es una cadena tiene pocas tiendas, tiene cuatro solo en el área de Nueva York, St. Leonard, pero tienes hasta la cámara, pues en el sitio donde están pescando la langosta o lo que sea, pues para que Tesco también lo tiene en algunas granjas. Y lo vemos igual en. Bueno, Morrison es una cadena más integrada, donde tiene proveedores casi del estilo, o prácticamente casi en algunos casos, como, como mercadona de interproveedores, o en el caso de Tesco, con producto británico, pero también la materia prima, donde dice, mira, las harinas además vienen de esta zona del este de Inglaterra, etcétera. Con lo cual es una tendencia absolutamente global. Y además también complementada, este es un caso de Tesco, con la posibilidad, ya sea a través de códigos QR o de lo que sea, de explicar mucho más la historia. Eh, porque de alguna forma, en esa búsqueda de la confianza, eh, necesitan eh, pues, eh, trasladar también esa, esa información. ¿no? Y también hay muchos otros ejemplos. ¿no? Eh, aquí tenemos, igual que en Francia, pues, eh, la colmena dice sí, pero hay otros conceptos como Gutex, que también es un concepto muy exitoso, sobre todo en California, que lo que pretende es aceptar al sector primario eh, y vender directamente al consumidor los productos. Eh, los agricultores, pero aquí no se hace con, con, con grupos de consumidores, sino si directamente el agricultor, lo que hay es una plataforma conjunta, ¿no? y, y la verdad es que incluso ahí sí que hay entrega, hay entrega directa. ¿no? Para ver que, que el concepto también de, de fortalecer la cadena y de enseñar el origen es mayor, este es un caso de Australia, McDonald's tiene un problema de decir de dónde viene la carne, pues ahí te explica en un juego para los niños cuando lees el producto, pues vas clicando sobre cada uno de los ingredientes y te sale pues, quién es el, etcétera, el, que, el que lo ha hecho y te saluda, ¿no? Pues lo hacen pues, por. Por detección de imagen y, lógicamente, por, por localización de la tienda que estás por, por, eh, por GPS, ¿no? Bueno, pues hay muchos casos. Y lo mismo en, en, la, en la industria, exactamente igual. O sea, cada vez más no es ya la marca lo que hace, sino también cómo aguas arriba hay una mayor responsabilidad, pues ya sea en cualquiera de las materias primas que se utilizan. Y, es, y tenemos el caso de PepsiCo, o el caso más evidente, no solo en la parte de creación de valor compartido, que es lo, lo más conocido, sino también en cómo. En el tema de aprovechamiento del agua o en el tema de desarrollo rural, ya sea en el café o ya sea en otros productos, pues los fabricantes se implican cada vez más con sus proveedores. ¿no? Yo creo que eso es en gran parte también fruto de lo que fue una de las consecuencias, sobre todo, de no ya de las vacas locas, sino básicamente de, de, de la carne de caballo. Y es realmente entender que toda nuestra industria, entendiendo por la industria, eh, todo el sector agroalimentario, está cada vez más. Por lo tanto, en el centro no solo del regulador, como se ha visto también en posteriores leyes, tanto reglamentos como el 1169, origen de la carne, etcétera Por tanto, estás en el ojo del regulador, estás en el, regulador, eh, perdón, en el ojo también de muchas ONGs, como es en temas de, de, de pesca sostenible o de muchos otros temas, y también, lógicamente, eh, en los medios de comunicación. Y eso, lo que hay que entenderlo claramente, es como un requerimiento para aumentar lo que podríamos decir la transparencia, elevar aún más el nivel de calidad y ser capaz de comunicarlo todavía mejor. ¿no? El resumen un poco de la, la que quería trasladar es que, si lo miramos desde la distribución, el activo más importante es conseguir la confianza del consumidor. Todos realmente lo que buscan es esa confianza. Y es algo común de productores, también de fabricantes, de distribuidores. ¿Y cómo se consigue esta confianza? Recuperar esta confianza tiene que estar basado sobre todo en una vía que es la de la transparencia. Y aquí tenemos un montón de ejemplos. Y lo que precisamente juega la tecnología es que es un facilitador de esa transparencia. Y la idea es que para conseguir esto, lo que habría que crear es un nuevo cadena de valor o sistema de creación de valor basado en la colaboración y también en la confianza mutua. ¿no? A mí me parece relevante, está en la página web además de inicial, nada central en la de Coca-Cola Corporation, y es el propio reconocimiento de su presidente de decir, hay que ser mucho más transparente en todo, en términos de nutrición, en términos de los productos, porque eso es lo que nos demanda el consumidor. Y mucho más, en, una, en empresas de marca, una marca no deja de ser una promesa que se sostiene en el tiempo, y esa promesa tiene que estar basada, por lo tanto, en la confianza y en la transparencia. También Coca-Cola dice que es la era en la que ellos pasaron de gestionar bien sus marcas, del SEI, de decir las cosas, a una parte de DU, que era básicamente RSC y explicar, a lo que hoy es el VIC, que es que tienes que serlo. Y eso es lo único que va a garantizar seguir contando con la confianza de los consumidores. ¿no? Mi última slide es: yo, yo creo que a lo mejor no podemos ser eh, optimistas, ¿no? pero lo que seguro no de, podemos dejar de ser es positivos. ¿no? Y, y yo creo que en el entorno actual. Hay muchas razones para ser positivo, ¿no? Porque hay grandes oportunidades. La primera, lo decíamos, es que hay en el mundo muchísimos más consumidores, los actores demográficos. Es verdad que si miramos nuestro mercado es todo lo contrario, eh, hemos perdido población, pero si sí miramos el mundo. Y tenemos los productos, y no solo tenemos los productos de calidad, sino además tenemos los procesos y sectores, como pues el porcino. Un acto, tremendamente eficientes, donde hay además una tecnología y un, y un saber hacer importante. Por lo tanto, también podemos exportar eso. Al mismo tiempo, tenemos la necesidad, también se comentaba en la inauguración por parte de Hanson, de usar mejor los recursos, no solo por conceptos como, como economía circular, como reducción del desperdicio, sino que esa presión, por lo tanto, también nos hará avanzar. En muchos campos. Recientemente, por ejemplo, pues Eros que ya ha inaugurado la primera tienda 100% en términos de consumo energético. También ya hace tiempo la nueva versión es neutra en términos de, de emisiones. Y hay que llevarlo a todos los campos, desde el aprovechamiento del agua. hasta, como decía, la reducción de, de, del desperdicio y de todos los y de todos los recursos. En el transporte también, etcétera. la reducción de emisiones, etcétera. Y como decía también. El tema de la transparencia es una oportunidad, porque es una oportunidad sobre todo para aquellos productos, para aquellas empresas que tengan una historia que contar ¿no? y que además es la oportunidad para restablecer esa confianza y conseguir la fidelidad. Y luego un elemento que, que para nosotros está en el, en el ADN de nuestra organización es el de la colaboración. ¿no? Es evidente que es imposible hacerlo todo esto sin una visión conjunta de toda la cadena, permitiendo que algunos de los eslabones... Sea más débil porque eso repercutirá en el conjunto. Y ahí hay montones de ejemplos en España, en Cataluña. Eh, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con ANECOP y EDECA en todo lo que es la garantía de productos, de, de garantizar la trazabilidad, etc. Y luego, para acabar, y también se decía, la tecnología es un gran estímulo para la innovación y es un gran estímulo no solo para la innovación de producto, vía, lógicamente, la transformación digital o la vía tecnología, sino también para potenciar la, 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 lo que vamos. La experiencia, la experiencia de compra. Un poco el resumen sería, por lo tanto, que sí que hay una gran oportunidad, una gran oportunidad que se nos ofrece de crear a través de esas historias relevantes que vemos que el consumidor valora, porque el consumidor valora precisamente el origen y lo que, lo que le da la cercanía con, con la elaboración de un producto y tenemos la oportunidad, por lo tanto, de llenar ese plato que veíamos en la balanza que equilibre al del precio donde aportar eh, más valor. Pues nada, muchas gracias. Bueno, gracias. Eh, a continuación, eh, incorporará eh, Mauricio García de Quevedo. Eh, Mauricio es el director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, FIAP. Ha sido director general de Kellogg Company y Elizabeth Arden para España y Portugal. Asimismo, ha sido responsable comercial y de ventas en compañías como Colgate, Seagram, River Spidman y Carrefour. En el ámbito asociativo, ha sido presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Cereales y de su organización europea, y ha sido asimismo miembro de eh, Promarca, Autocontrol y de la Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas, AME. Mauricio, por favor, gracias. Muchas gracias, Jordi. Buen día a Tutón, buenos días. En primer lugar, pedir disculpas por la voz, vengo un poco acatarrado. Y en segundo lugar, agradecer a Agroforum, a la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, eh, por invitar a la FIAP a participar en este evento y a Cajamar por su patrocinio, porque si no, no sería posible. ¿no? Y felicitarle porque la verdad es que crear una jornada que anime y alimente el debate sobre el equilibrio en la cadena alimentaria, creo que es fundamental seguir manteniéndolo mientras que este no se acabe de equilibrar. Mi pre presentación va a constar de dos partes. Eh, una primera que va a estar muy enfocalizada en lo que es la industria de alimentación y bebida en la sociedad y en la economía española. Quiero compartir con ustedes pues, los datos que tenemos. Acerca de la importancia en la economía, como le digo, y, y, y que hay que hacerlo más relevante, porque además tiene impacto en el, en el sector primario tiene impacto en la distribución. Y en segundo lugar, voy a compartir con ustedes el marco estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa y qué es lo que nos ocupa desde la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas? Pues empezando con la primera parte, la alimentación y la bebida es el primer sector industrial del país. Tenemos una facturación de 94.000 millones y no les niego que nos da un poquito de, como se dice en mi tierra, coraje cuando eh, se si habla de un menso de economía y siempre habla de automoción, siempre habla de constructoras, obviando que el primer sector industrial del país es la alimentación y la bebida. ¿no? Generamos además medio millón de empleos de manera directa, si incluimos toda la cadena estaríamos hablando de casi 5 millones de empleos y en los últimos 12 meses eh, hemos creado un 2,2% más de afiliados a la seguridad social, o sea que tenemos una producción importante y además generamos empleo. ¿no? Suponemos ya casi el 3% del PIB español y si hablamos solo del sector industrial del país estamos hablando de un 22,5%. ¿no? Y en las exportaciones, la verdad es que desde que empezó la crisis y el consumo nacional empezó a debilitarse, las empresas de la industria de alimentación y bebida se pusieron muy pronto las pilas y empezaron a exportar de una manera bastante dinámica y llevan muchos años consecutivos de crecimiento y además con superávit comercial, ¿no? No solo, no solo por las cifras somos importantes, sino porque después de las cifras hay empresas y hay, y hay personas ¿no? y hay tejido social. Eh, en España somos un referente en la industria, somos el primer país de Europa con más empresas de alimentación y bebida. Una de las cosas que más orgullosos nos sentimos es que vertebramos el país. O sea, en cualquier poblado, aldea, ciudad, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier herbe, provincia hay industria de alimentación y bebida. No somos grandes focos de producción en determinadas zonas, ¿no? sino vertebramos el país. Somos el tercer puesto por número de empleados, tenemos más empleados en la industria que, por ejemplo, Reino Unido o que Italia, cosa que llama, agradece la atención, y somos el onceavo puesto mundial en exportaciones, en la industria de alimentación y bebidas, el sexto en la eurozona, pero bueno, vamos en una tendencia de crecimiento muy positiva por encima de nuestros competidores, como son Italia y Bélgica, que son los justos anteriores a nosotros, y estimamos que para el 2020 ya estaremos en cuarta posición en la Unión Europea. Además, algo que, que creo que es importante en, cuando quieres crear una economía sólida y estable es que eh, ahí tienen la, la, la tendencia de los últimos 10-15 años en cuanto a producción, en cuanto a precios, en cuanto a peso en el PIB y en cuanto a peso en la industria. Lo primero y más relevante es decir que somos una industria anticíclica. No tenemos ni grandes burbujas ni grandes hecatombes. Normalmente crecemos a un ritmo moderado, a un ritmo igual o superior al PIB. Eh, pero no, no, no creamos distorsiones en el mercado o oh, sorpresas desagradables. ¿no? En el último periodo, 2009-2015, hemos crecido un 3, en el periodo en que ustedes saben que la economía española se ha, se ha contraído. ¿no? Y los precios también han sufrido una variación muy, muy relativa y últimamente, como saben, negativa incluso. ¿no? Y cada día pensamos más en la economía española, ya estamos cerca del 3% del PIB y hemos pasado de ser un 13% de la industria del país a ser un 23% de la industria del país, con lo cual eh, la tendencia es importante. ¿no? Más en un país en el que el empleo es nuestra gran asignatura pendiente, con la tasa de desempleo que es que, no, hasta repetirla o decirla, da, da, da escalofríos, pues la industria de alimentación y bebida se comporta también en esa variable mejor que la economía y mejor que la industria manufacturera. Ahí ven la tendencia en los últimos años, la, la, la línea azul es la industria de alimentación y bebida, la roja es la total economía y la verde la industria manufacturera. Con lo cual, eh, tenemos una situación también como empleador eh, importante, ¿no? Luego, yo creo que la industria de alimentación y bebidas. Eh, tenemos un comisario de la marca España y, y nosotros nos gusta decir que la primera marca España es la industria de alimentación y bebida. Mucha gente viene a este país por la gastronomía, eh, por el turismo y, y le encanta pues, el jamón, le encanta el aceite de oliva, le encanta los productos típicos de nuestra tierra y algunos otros que se empiezan a comercializar y eso hacen que nos podamos volver en una potencia exportadora. ¿no? Ahí ven que las exportaciones se van comportando muy positivamente, que nuestros primeros cinco socios son los eh, cinco principales mercados de exportación son nuestros socios de la Unión Europea Francia siendo el primero Italia Portugal Reino y Alemania pero me gustaría destacar el desarrollo tan importante con doble dígito que lleva por ejemplo China Hong Kong o Estados Unidos o México o Corea del Sur es decir que empezamos a entrar en mercados que no son tan próximos a nosotros sino que empezamos a, a ver otros mercados ¿no? y luego qué, qué productos exportamos pues a todo el mundo le viene nuestra dieta mediterránea, no? Pues los productos de la carne, el aceite de oliva, el vino, pero la verdad es que cada vez sectores más dinámicos se ponen a exportar de una manera más más importante, no? La verdad es que y aquí lo sabe muy bien en esta tierra, que el producto del porcino es la primera potencia exportadora del país y la alcánica en general, seguido del aceite de oliva y del vino, no? Pero el producto del pescado también exportamos bastante. Destacar eh, el producto del dulce, o sea, también ha conseguido un nivel de exportaciones importante. Conservas vegetales aceitunas que también es típico nuestro, pero, pero, pero bueno, van subiendo y zumos, van teniendo incrementos importantes. Es decir, que nuestros productos tradicionales se empiezan a sumar sectores o industrias que no tradicionalmente exportaban. ¿no? Eh, y cada vez más, y esta es una ecuación y una teoría pendiente que, que ya verán luego la segunda parte de nuestro marco estratégico, empezamos a salir un poco del granel y del precio para intentar entrar un poco más en la marca, ¿no? que es una zona pendiente eh, de la industria. También me gustaría destacar que, en nuestra experiencia con compradores internacionales, y hace poco ha ocurrido Alimentaria, que hemos hecho 2.000 reuniones con compradores internacionales, les puedo asegurar que nos reconocen todos ellos, de distintos países del mundo, de los todos los continentes, por el alto valor, la calidad y la seguridad alimentaria que los productos españoles le producen. ¿no? Es una señal de identidad que ha conseguido la industria a base de ser muy responsable y trabajar muy de la mano de eh, las autoridades, ¿no? Por tanto, y con esto quiero acabar eh, el resumen de mi primera parte, que es eh, pues, lo que le decía al principio. ¿no? Somos el primer sector industrial del país, que además tenemos unas connotaciones que nos hacen estratégicos, como es vertebrar el país, como es huir de grandes distorsiones de burbujas o, o, o de catombes, como es crear empleo, eh, y además creemos que aportamos a lo que es el hecho diferencial del país, ¿no? que es la alimentación, la gastronomía y el turismo. Mucha gente viene a España, España es el segundo destino mundial en turismo. Eh, y muchos de ellos, eh, el principal motivo para visitar España, hablan de la gastronomía. Esta gastronomía no es posible sin la alimentación, sin la industria de la alimentación y el producto primario. Pues ese recuerdo de España y de la gastronomía española hay que conseguir llevárselo a sus mercados de orígenes y que allí lo tengan accesible. ¿no? Y esta es la, eh, la ecuación. Por lo tanto, como imagino que aquí estaremos todos, la industria de la alimentación y bebidas, y sector primario y distribución. Creo que es importante que todos demos el discurso de no es la automoción, que no, no tengo nada contra la automoción, que es muy importante, no son los corruptores, que no tengo nada contra los constructores pero la primera sección industrial del país es el que hace la cadena alimentaria, totalmente. En este contexto, eh, hicimos hace dos años, y los datos que ven ahí quizás no se corroboran con los que han visto en el primer slide, porque he, he preferido dejar el que se hizo hace dos años. Hace dos años, la industria de alimentación y bebida, con su consejo y su asamblea, decidió hacer un marco estratégico, decidió plantearse un horizonte de seis años, de 2014 a 2020, qué hoja de ruta tiene que conseguir para conseguir determinados objetivos. Eso partió de un primer diagnóstico de la situación y a partir de ahí nos pusimos una serie de retos que ahora les voy a exponer y desarrollar. ¿no? Lo primero, y ya lo ha explicado muy bien eh, José María, la cadena alimentaria. La cadena alimentaria está, es un embudo que va desde ensancharse a hacerse muy muy pequeño. No, Hay un millón de, exporta, de, de explotaciones agrarias con un millón de empleos aproximadamente. Y con una facturación de 43.000 millones, que en el 80% de lo que ellos producen nos lo venden a nosotros, la industria de alimentación y bebidas, que somos 30.000 empresas, eh, tenemos en medio millón de empleados y estamos en torno a los 95.000 millones de, de, de facturación. Y estas 30.000 empresas le venden a 200 empresas de distribución, que en verdad 8 o 9 copan ya el mercado, 5 hacen el 50, si va sumando corte inglés, va sumando alguna más, se ponen en el 70, el 80 con bastante facilidad. Es decir, que estamos hablando de 10-15 empresas. Eh, que copan al mercado. Y aquellas que no copan al mercado se, se juntan en centrales de compras que vuelven a decir, equilibrar eh, la ecuación de compra. ¿no? Tienen 340.000 empleados y 105.000 millones. Esta es una radiografía de cuál es nuestro sector y nuestra cadena alimentaria, y esto tiene bastantes inconvenientes, de, yo diría, a mi modo de ver, y pocas ventajas, pero ahora vamos a ir desarrollando. ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y las eh, oportunidades que identificamos en, en nuestro marco estratégico? El primero lo he dicho ya, son, nuestros productos son percibidos como seguridad y alta calidad. Los estándares europeos son de los más altos en este término, cuando estamos hablando de productos asiáticos o de productos americanos, los, los europeos son los más altos. Y dentro de los europeos, yo me atrevería a decir que los españoles van un paso más allá que otras regiones de, de Europa. ¿no? Trazabilidad, y eso ECOC sabe muchísimo, tenemos una trazabilidad y lo hablábamos esta mañana, de que cualquier producto de la industria de alimentación y bebidas se sabe dónde está en cualquier momento y, y qué lote de fabricación y cuándo se produjo, o sea que la trazabilidad es muy importante. Hay un alto nivel de inversión en I de Masí. Eh, siempre se piensa que las tecnológicas eh, y los chips y los teléfonos digitales y el mundo digital tiene gran inversión en I de Masí. Es verdad, pero es que un chorizo también tiene I de Masí. O sea, Y se puede innovar mucho en la alimentación. Lo que pasa es que no es percibido como tal por el consumidor en muchos casos. ¿no? Estamos viendo productos ahora que salen al mercado eh, para satisfacer demanda de los consumidores o para eh, crear nuevas. ...de composición de productos que han variado mucho su, su formato original, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego somos una industria relativamente eficiente en costes. Tenemos todavía oportunidades, pero, pero somos productivos y somos competitivos, ¿no? ¿Y qué oportunidades percibimos? El mercado global, primero. O sea, el mercado español va a estar, yo creo, que contraído o moderado durante un tiempo... ...pero el mercado global crece y tiene apetencia en nuestros productos. Tiene bastante apetencia en nuestros productos. La cocina española, la gastronomía. Eh, es un gran, claro ejemplo de que con liderazgo cómo se pueden conseguir las cosas. Aquí salió, creo que sería Ferrián Adria, el primer gran impulsor de la alta gastronomía española. Eso genera un nivel de competitividad y un nivel de, de, de apetencia por nuestra cocina y por nuestros alimentos importantes. ¿no? Yo creo que lo que hemos aprendido con la internalización es que nos toca a los españoles ya ir a la multilocalización. Está bien exportar un contenedor de vez en cuando, pero lo mejor es o exportarlo regularmente o incluso crear afiliadas en los países de destino porque ya tengas masa crítica. ¿no? El trinomio alimentación, alimentación y arsometría hemos ya lo he dicho. Y luego, creemos muy importante, y desde FIAP eh, patrocinamos y lideramos la plataforma Food for Life con centros de investigación, empresas y, y, y universidades. porque muchas veces el investigador está investigando en cosas que son muy interesantes pero que no están pegadas al mundo comercial o a la posible comercialización futura de la investigación, ¿no? Con lo cual intentamos hacer ahí una sinergia para que se investigue sobre lo que luego se puede comercializar y que luego se convierta en un valor añadido para para la industria, ¿no? Les dejo ahí la visión y la misión. que tenemos y los objetivos que nos pusimos en ese marco estratégico. Empiezo por los objetivos que son los más directos, inmediatos, cuantificables: crecer un 4% de manera sostenida hasta el 2020 y crear 60.000 puestos de trabajo. Vamos en línea con esos objetivos, sobre todo por el mundo de la internalización... y la hostelería que últimamente también ha cogido bastante dinamismo. ¿no? Nuestra visión es clara: queremos mejorar la vida actual, la calidad de vida actual y futura de los ciudadanos, a través de una alimentación, construyendo un sector industrial seguro saludable y sostenible económica, social y medioambientalmente. ¿no? Y nuestra misión es clara, queremos ser locomotora de la economía española, del empleo, de la imagen de la marca España, ser competitivo en un mercado global, tener el mejor talento posible y basado en nuestra seguridad y nuestra calidad alimentaria y el desarrollo científico y tecnológico. Con esta visión, esta misión y estos objetivos nos impusimos cuatro retos, cuatro retos que ahora le voy a pasar a desarrollar uno a uno. El primero fue la eficiencia, luego la creación de valor. ...luego la internacionalización y luego la dinamización. Del primer reto, la eficiencia, pues es ser más eficiente, es obvio, es una palabra mismo lo dice... ¿no? ...mejorar la productividad, la competitividad, la competitividad y la sostenibilidad y eficacia. ¿no? Optimizar los insumos, lo que entra, y minimización de los residuos y de las emisiones. ¿no? Para ello, lo que hacemos, hemos trabajado con el Magrama, con el Ministerio de Agricultura... ...con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Industria y de Economía en este sentido... ...pero sobre todo con el Magrama, que es nuestro ministerio de referencia... Es un análisis y evaluación del impacto económico de las decisiones legislativas. Por un ejemplo, se decidió poner un impuesto medioambiental a los gases fluorados y a la industria cárnica le afecta bastante su competitividad global. Entonces, cuidado con las decisiones que se tomen. O junto con AECOC y otras organizaciones, cuando se iba a ver una segunda subida de IVA, fuimos capaces de convencerla que ese impacto en la economía española iba a ser perjudicial y, por lo tanto, no, no se llevó a cabo esa segunda tan temida subida de IVA. ¿no? Mejorar la posición competitiva de la IAB. Y aquí un claro ejemplo, aparte de los que ven ahí, de mercado laboral y demás, es la cadena alimentaria, la ley de la cadena de la alimentaria. ¿no? O sea, para ser competitivo tienes que estar equilibrado y tienes que estar en igualdad de condiciones en el momento de negociar y ser transparente en ello. ¿no? Luego, creemos mucho en la inversión público-privada en I+, D+, I. Creemos que la sinergia y no somos amigos de las subvenciones como tal, somos amigos de las colaboraciones público-privadas. ¿no? Y luego eh, legislación medioambiental, ya he puesto el ejemplo de los gases florados, pero vemos que hay muchas iniciativas a este respecto que pueden generar grandes prejuicios a, a, la, a, la, a la industria de alimentación y bebida y por lo tanto creemos que esas decisiones se tomen equilibrada y, y comedidamente y dentro del marco de actuación que tenemos en Europa. ¿no? Y esto en cuanto a eficiencia. Eh, creación de valor es muy importante. O sea, hace 10 años pues el porcentaje de, de exportaciones que eran puro granel era extraordinario el que además llegaban a países que embotellaban con sus marcas y los vendían a un precio desorbitado. Bueno, desorbitado, a un buen precio, que es como hay que vender, ¿no? A un buen precio porque se percibía esa calidad de un producto que habíamos fabricado nosotros, ¿no? Entonces, la creación de valor en la industria es, es fundamental, ¿no? Eh, sin, nunca, jamás, y eso es nuestra característica fundamental, es nuestra seguridad, nuestra calidad en los alimentos, en las bebidas que producimos, es tirar de la innovación, tirar de la marca para que esa creación de valor y esos mercados acepten un precio razonable por nuestros productos ¿no? y dejemos de vender a granel eh, materia prima. ¿no? Eh, aquí la innovación es fundamental, también creemos mucho en la industria 4.0, en, en la industria tecnológica, en el e-business y, y en estas cuestiones. ¿no? Y sobre todo también en el talento. ¿no? Creemos que las personas y, y nos queremos juntar con escuelas de negocios para eh, bueno, tener eh, expertos de la industria de alimentación y bebida con mucha ilusión, con mucha innovación y con mucho talento. ¿no? Creemos que las personas al final es el elemento diferencial. Para crear valor. Internalización, que es el tercer reto, y ya solo me queda uno. Eh, hay que fortalecer la posición internacional de las empresas. ¿no? Hay que, bueno, eh, Somos ya 12.000 empresas exportando de las 30.000, o sea, estamos casi en la mitad. Este último año creo que se han incorporado un, un 2 un 3% más de empresas a, a exportar. Las es, empresas que exportan de manera regular cada vez crecen más, no solo de manera ocasional, no solo de manera puntual porque han ido a una feria, han tenido suerte y han conseguido vender un menedor, sino que lo hacen de manera más regular. Y creemos que el siguiente paso es la internacionalización de las compañías, que las compañías ya tengan sedes en el extranjero. ¿no? Para eso hemos hecho varias cosas. La primera es, hemos definido mercados estratégicos. Hemos visto donde en una ecuación de marca España, cuota, clase media del país de origen y apetencia por nuestros resultados, había más posibilidad de crecer más rápido. ¿vale? Y de eso han salido cinco mercados estratégicos, que son China-Hong Kong, Sudeste asiático, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En esos cinco mercados creemos que si ponemos foco y atención nos va a ir muy bien y muy deprisa. Aparte, sin olvidar nuestros socios de la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Luego, creemos que hay que incentivar a la exportación. Hay que seguir aumentando el volumen de venta de las empresas y que cada vez en las empresas españolas, cuando le preguntas cuánto vendes en nacional y cuánto vendes fuera, ese porcentaje eh, vaya eh, creciendo en ambos aspectos, ¿no? Ya lo he dicho, la alimentación, gastronomía, el turismo. El recuerdo de la marca España. O sea, cuando alguien aquí toma algún producto y luego va a un lineal en Walmart Estados Unidos y pone producto para hacer una paella, estoy convencido que se atrevería y si le sale bien repetiría. Entonces, eh, pues, como ejemplo digo, ¿no? Entonces creo que esa experiencia España llevar a los países de origen es fundamental. Y hoy con el mundo digital también se puede hacer de manera muy creativa, ¿no? eh, Y luego la multilocalización. Nosotros estamos ahora llegando a, a, a acuerdos o, o firmando colaboraciones estratégicas con consultoras. ...que tengan disponible para las pymes, que al final lo que tienen acceso o difícil acceso a las pymes es... A, ...y esto cómo se hace, ¿no? ¿Quién me puede ayudar a mí a colocarme una afiliada en Taiwán o en China o en Shanghái? Pues hemos firmado acuerdos con, con empresas de... de eh, con, con en y otras empresas para, para que puedan dar ese asesoramiento a nuestras empresas, ¿no? Y el último reto, es un reto difícil y es un reto que viene de mi segundo slide. Si se acuerdan, 30.000 empresas, primero el número de empresas, eso está bien, vertebramos España, pero tiene un hándicap muy grande. No hay ni una sola empresa de alimentación y bebida española entre las 25 primeras europeas. Es el único sector en el que pasa. Si cogen bancos, si cogen automoción, si cogen textil, si cogen otras industrias, nuestras, em industrias, de nuestras industrias están donde está la economía española, en el cuarto lugar, ¿no? En la alimentación y bebida no pasa eso, estamos muy fragmentados. ¿no? Entonces, ahí creemos que hay que fomentar el asocianismo, que hay que fomentar medidas fiscales para que compañías se junten, eh, eh, medidas de, de todo tipo, ¿no? sinergias. Eh, bueno, ha salido una ley de fomento de la integración cooperativa, pues ¿por qué no una ley de fomento de la integración de la industria en la alimentación y bebida? ¿no? Creemos que hay que ganar masa crítica, no solo para poder competir con la distribución en este embudo que hemos dicho que, que, que sucede, también le sucede al sector primario, o sea, creo que también el sector primario tiene, tiene pendiente esa asignatura, eh, y sobre todo para competir en un mundo global, donde hay empresas y grandes corporaciones de alimentación. ¿no? Con esto, muchísimas gracias. Eh, nuestro siguiente ponente, eh, Roberto García Torrente, él es director de negocio agroalimentario de Cajamar Caja Rural. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y diploma de estudios avanzados en economía aplicada. Es el responsable de las áreas de innovación en las que se incluyen los centros de experimentación hortofrutícola de, de las Palmerillas en Almería y Paiporta en Valencia y del Servicio de Estudios Económicos y de la Oficina Técnica Agrícola de Cajamar. Eh, Roberto, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quería invitaros a lo, eh, eh, agradeceros a, lo, a los organizadores el que me hayáis invitado a, a participar con vosotros esta mañana en este foro. ¿no? Y bueno, y quería también bueno, felicitaros y, y animaros a continuar con la labor que estáis haciendo a través del AgroForum, porque creo que es fundamental un foro de debate en el que al final se pues, eh, trabaja por dos objetivos. ¿no? En primer lugar, pues, eh, el debatir sobre los temas que puedan ser de interés para el sector e intentar pues, avanzar en, en la cadena de valor. ¿no? Y yo creo que otra cuestión que también se ha mencionado esta mañana, que es muy importante, es poner en valor el papel que el sector agroalimentario tiene en la economía y en general en toda la sociedad catalana y, y, bueno, y, y en el resto de, del, del Estado español. ¿no? Eh, bueno, yo soy, bueno, trabajamos en una entidad financiera, pero somos una entidad financiera totalmente implicada en el desarrollo del sector agroalimentario. Entonces, la visión que os voy a dar en mi presentación pues, va a ser lo más global posible y voy a intentar pues, destacar lo bueno que tiene cada una de las fases de la cadena y quizá pues, también los aspectos de mejora que, que consideramos que, que se deben de abordar. ¿no? Algunas de las cuestiones que voy a tratar, pues bueno, ya los dos ponentes que me han antecedido, pues eh, la han comentado, ¿no? Y en algunas casos, pues vamos, bueno, yo creo que coincidimos en casi todo, ¿no? Y lo primer, el primer aspecto que me gustaría resaltar es que muchas veces vemos la cadena en términos de confrontación y creo que debemos de verla total, eh, en, en un sentido totalmente contrario, que es más en cooperación. ¿Cómo podemos colaborar entre todos para que al final todos mejoremos nuestra capacidad de competir todos, pues eh, eh, bueno consigamos una mayor rentabilidad para, para, para aquello es lo que hacemos y en ese sentido que ha comentado también el primer ponente de que no hay que verlo en un término lineal. Además, eh, bueno, a nosotros nos gusta hablar más que de cadena alimentaria en sí, como eh, hablar de sistema agroalimentario, que es algo mucho más completo, donde tenemos las tres fases tradicionales de la cadena, como es el sector agrario, la industria alimentaria y la distribución, pero además eh, hay toda una serie de eh, servicios, de industrias auxiliares que mmm, contribuyen a bueno a mejorar la eficiencia de, de toda esa cadena ¿no? entonces en torno a esas tres eh, labores pues nos encontramos también todas las empresas que suministran pues insumos servicios y todo un sistema logístico que es fundamental pues para al final poder llevar eh, cualquier cosa a cualquier lugar ¿no? Y, y bueno, aunque muy rápidamente me gustaría uh, abordar dos aspectos de, de, esas, de esos servicios auxiliares de la, de la cadena agroalimentaria, porque como digo, creo que contribuyen en gran medida a, a la competitividad de, de la misma. ¿no? En primer lugar, los insumos y servicios. En cualquier lugar del mundo donde hay una uh, cadena alimentaria potente y competitiva, tenemos un sector de insumo y de, y de servicios auxiliares que a, lo, a, su vez, a su vez lo es, ¿no? Y hay muchísimas actividades dentro de, de este ámbito, pero por mencionar solo algunas, el tema de la biotecnología, tanto vegetal como animal. Yo creo que hoy en día no puede haber una producción agrícola o una producción ganadera eficiente si no hay detrás un, un sector biotecnológico también muy potente. Me gustaría daros un dato solo. En Holanda, que para mucho, en muchos aspectos, pues yo yo Creo que es un, un país modélico en el desarrollo del sector agrario, eh, eh, pues. Eh... La producción hortícola holandesa es muy importante, sin embargo, el valor de las semillas hortícolas que venden los holandeses es más importante. Los ingreso que recibe el sector de la biotecnología vegetal holandesa es mayor que, que el valor que percibe la producción eh, agrícola holandesa. ¿no? El, todas las tecnologías de, de, de riego y fertilización, todo lo que es el control biológico de plagas, todo lo que es el desarrollo de maquinaria agrícola que automaticen las labores y, bueno, y todo lo que hoy en día pues, se llama como agricultura inteligente, smart agriculture o un poco lo que es el, el, el medir y, y actuar en consecuencia. ¿no? Y eso que está orientado más al sector agrario pues también se complementa con todo lo que hay en torno a la industria alimentaria, la automatización, los sistemas de gestión de productos y energías y todo lo que tiene que ver con la I más de maíz y el desarrollo de nuevos alimentos. Como, como muestra de ese peso que tiene esta fase de, de, de insumos de la agricultura, pues yo creo que hay una noticia muy reciente y que creo que, que es un fiel reflejo de la misma. ¿no? La gran apuesta que ha hecho China, que, que su gran preocupación es dar de comer a 1.300, 1.400, 1.500 millones de habitantes y saben que para poder cumplir eso no solo hay que tener eh, todas las tierras eh, agrícolas posibles, sino que además hay que tener la tecnología que nos va, que nos va a poder incrementar la productividad. Y ello le ha llevado pues, a hacer la mayor compra en el sector de la biotecnología, con, bueno, con, con o por, bueno, todavía no se ha materializado, pero con el intento de adquirir Singenta por más de 43.000 millones de dólares. ¿no? El tema de la logística, y yo creo que es un sector al que a lo mejor no le prestamos suficiente atención. Lo comentábamos y bueno y aquí lo había puesto: ¿no? que en eh, este país la logística depende excesivamente del transporte por carretera y se han desarrollado y, se, y no se le ha prestado quizás suficiente atención al, a, a otros sistemas de transporte que pueden ser mucho más eficientes y que pueden ser mucho más baratos. ¿no? Desde bueno el ferrocarril, eh, a mí me sorprende lo que nos preocupa y, y que. Prácticamente todas las ciudades quieren tener una estación de aves. Sin embargo, nadie habla, nadie habla de eh, la oportunidad de tener eh, un sistema de transporte ferroviario de, de, de mercancías eficiente. ¿no? Eh, el transporte marítimo. Bueno, en otros países de Europa, pues tiene grandes ríos navegables. y bueno, una parte importante del transporte se hace a través de esos ríos. Nosotros no tenemos esos ríos navegables, pero tenemos una costa. A, pues amplísima y además coincidiendo que una gran parte de la población bueno, de la península ibérica si incluimos eh, Portugal y, y España pues viven en, en, ese, en esa franja costera y, y una gran parte del transporte se podría hacer por, por esa por esa vía. ¿no? Y bueno, y para daros un dato, pues decir que eh, de toda la eh, España es una gran potencia exportadora agroalimentaria. Más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias eh, españolas proceden de nueve provincias, las nueve provincias eh, mediterráneas que van desde Granada hasta Girona, y, y no hay un gran eh, eje ferroviario que, que comunicase todo ese gran eh, eh, foco exportador. ¿no? Deciros que las exportaciones agroalimentarias de estas nueve provincias pues, sumaron en el 2015 16 millones de toneladas, lo cual equivale a... 653.000 trailers aproximadamente, imaginaros, eh, lo que eso supone de coste en términos pues, humanos, eh, económicos, medioambientales, y a lo mejor pues, con un sistema eh, ferroviario eficiente pues, sería muchísimo más eh, barato. ¿no? Y bueno, e insistir, la logística no solo es infraestructura, la logística también es gestión. ¿no? Y bueno, entrando ya en lo que es la, las fases de la cadena, eh, pues he empezado por el final, ¿no? por la distribución. Y, y he empezado por la distribución porque estoy totalmente convencido que es, el, el, es el, el eslabón más dinámico de la cadena en España y yo creo que en gran parte del mundo. Muchos datos ya se han dado esta mañana, tampoco voy a insistir en ello, en el elevado nivel de concentración. Eh, lo que sí me gustaría resaltar es que, a pesar de que hay un elevado nivel de concentración, si vemos cuál ha sido la evolución en el último año de las seis primeras cadenas de distribución alimentaria, las seis han crecido su cuota de mercado. Y eh, bueno están las grandes seis pero luego hay una parte también que es eh, a nivel regional representa un nivel de concentración también muy elevado no como son las cadenas eh, regionales la primera cadena de supermercados eh, en, en Canarias no es eh, Mercadona es una cadena regional que tiene el 25% de la cuota de mercado en ese mercado es decir que a esa gran concentración a nivel nacional luego a nivel regional eh, eh, se, se acentúa todavía, todavía más y todas las grandes cadenas, todas las que ocupan los primeros puestos en el ranking, cada vez están más concentradas. ¿no? Eh, a pesar de que hay muy pocas cadenas, creo que es el sector en el que más competencia hay dentro de la cadena agroalimentaria. Creo que esta mañana también se, se ha comentado. ¿no? Y, y eso le está haciendo que están, estén continuamente eh, reinventándose. ¿no? Eh, antes he puesto la cuota de mercado de Mercadona, ahora está en torno al 22%. Cuando empezó la crisis en el año 2008, estaba en el 15%, es decir, que ha incrementado un 50% de su cuota de mercado durante los años de crisis, gracias a que hizo un cambio de modelo, un cambio de modelo que incluso yo personalmente pensé que, si, que, que se equivocaba. El que ellos decidiesen por nosotros parecía que era un poco demasiado pretencioso. Al final, pues yo creo que los resultados eh, han mostrado que tienen razón. Y bueno, y para estas empresas que son enormes, que son tan grandes, parece que el tomar decisiones, el cambiar de modelo de negocio puede ser muy complicado, ¿no? Sin embargo, ahora estamos viendo, todo el mundo quiere, cree que el futuro está por conseguir que los consumidores vayan a comprar los productos frescos a eh, su cadena de supermercados. Y es la gran apuesta que están haciendo ahora pues todos los primeros eh, bueno, todo, todas esas primeras enseñas de, de la distribución agroalimentaria. Eh, esa gran competencia al final está teniendo una consecuencia y es que eh, eh, de una u otra forma se está trasladando hacia las fases anteriores de la cadena, hacia la industria agroalimentaria y hacia la producción agraria. Y ahí pues hay veces que se, se puede responder adecuadamente y otras veces que no se está haciendo como se tiene que hacer y eso está, consecu está teniendo consecuencias pues graves para algunas empresas que no, que no, que no, bueno, que no están consiguiendo sobrevivir, ¿no? Eh, recientemente hemos publicado una revista sobre el sector agroalimentario, y bueno, eh, uno de los autores, eh, Carlos Arroyo de Rabobank, daba unos datos que creo que son muy significativos de esa capacidad que tiene de, de competir la gran distribución eh, agroalimentaria española, que creo que además es casi que más dinámica que, que, que el conjunto de la distribución europea. ¿no? Y para que veáis un poco esa, esa capacidad de, de competir, pues creo que hay un ratio que es bastante significativo, ¿no? que es el nivel de endeudamiento. ¿no? Si, si medimos la deuda neta que tiene el conjunto del sector con respecto a la EBITDA, he puesto por un lado lo que es la gran distribución la española comparado con la europea y vemos que la media en la Unión Europea de endeudamiento es un 0,67 veces el EBITDA en España la gran distribución el conjunto de la gran distribución no tiene endeudamiento bueno o el saldo del endeudamiento es, eh, es favorable a ellos tienen unas posiciones de tesorería superiores al nivel de endeudamiento que, que ellos tienen eso no ocurre en ningún otro país. Y, y si nos vamos a la otra parte de la tabla, vemos que en el caso de la industria es al contrario. El nivel de endeudamiento de la industria agroalimentaria española es mayor que el nivel de endeudamiento de la media europea, 4,4 por 2,2 veces. Creo que si le podemos poner alguna pega a la gran distribución española es la falta de internacionalización, o que no sea, o que las empresas de capital español no han tenido, no han dado el paso a, hacia otros mercados europeos. Y creo que esto bueno, pues hubiese sido positivo para la industria o para el resto de la cadena agroalimentaria. Si vamos a Carrefour, si vamos a Lidl, si vamos a cualquiera de las grandes cadenas de supermercados de origen o de, o de capital principalmente francés, alemán o de otros países, pues vemos que al final en su proceso de internacionalización ha arrastrado también a proveedores, interproveedores que le fabrican y, y venden en cada uno de los mercados donde está presente esa cadena. El, el segundo eslabón de la cadena que quería analizar es el del de, sector agrario, ¿no? Creo que el sector agrario español, eh, todos los datos que os voy a dar son a nivel eh, eh, del, del conjunto del Estado español, entre otras cosas, porque no, no he conseguido llegar al nivel de, de, de detalle para, para, el, para Cataluña, pero creo que bueno, variará el orden de, de magnitud, pero creo que la tendencia eh, es la misma, ¿no? Creo que si echásemos un vistazo hacia atrás de cómo estaba el sector agrario hace 15 años y cómo está ahora mismo, el cambio ha sido espectacular. Y para que veáis ese cambio, os quería dar algunos datos. ¿no? El olivar, por ejemplo, uno de los sectores que ocupa una mayor superficie del país, pues. He cogido la media de cuatro años, ¿no? he comparado la media de los años del 96 al 99 con la media de los años 2010-2013. El coger varios años es para evitar que, bueno, que por cualquier circunstancia en un año, pues hubiese un, una cifra o demasiado alta, o demasiado baja por condiciones eh, climatológicas. El caso del olivar entre esos dos periodos analizados, el, la producción total se ha incrementado en un 50%. en un producto en el que somos líderes mundiales, incrementar además eh, la producción en un 50%. la verdad es que es algo espectacular, no? Eh, en el caso del de viñedo, pues el crecimiento no ha sido tan elevado, pero bueno, también siendo el segundo o tercer productor mundial de vino, también en esos dos periodos considerados el, el incremento de la producción ha sido del 15%. En el caso de los cítricos, también otro sector en el que somos líderes mundiales, pues también el crecimiento de, más o menos de la misma magnitud, el 15%. Si nos cogemos frutales, bueno, aquí os pongo los datos de la eh, melocotón y nectarina, pero si lo trasladásemos al albaricoque o, o incluso pues, bueno, a algunas frutas tropicales en el que tenemos una eh, un, un, bueno, un, una parte del territorio mínima dedicada a estos cultivos, sin embargo, pues poco a poco nos vamos convirtiendo en uno de los grandes productores mundiales y, y en el caso del melocotón y nectarina el, el crecimiento de la producción ha sido del 35%. Y en el caso del tomate el 8%. Podíamos, eh, os podía enseñar muchos más ejemplos de producción agrícola y en todos los casos eh, la producción en el periodo 2010-2013 es muy superior a la que había en el 96-99, lo cual es un claro eh, una, un, un claro reflejo del esfuerzo que a nivel productivo se ha hecho. Y si nos vamos al sector de la ganadería y fundamentalmente a los dos sectores más liberalizados, porque claro, hablar de leche cuando había un sistema de cuotas que no, no nos podía permitir libremente, pues tampoco era muy significativo. Pero en los dos sectores más competitivos de la ganadería española, como es el porcino y la y las aves y agrupando la producción de estos dos sectores, pues el crecimiento también ha sido del 32%. Eh, sin embargo, todo ese incremento lo hemos hecho además de una forma mucho más eficiente, porque en ese mismo periodo la superficie de cultivo que había en España se ha reducido en un 8%. Hemos pasado de 18,6 millones de hectáreas a 17,2 millones de hectáreas. Y además lo hacemos de forma mucho más eficiente, utilizando datos del Ministerio de Agricultura, pues el consumo de fertilizantes se ha reducido entre el 2000 y el 2013 en un eh, 26%. Y el consumo de agua pues, se ha reducido pues, también de prácticamente 5.000 metros cúbicos por hectárea a 4.000 eh, metros cúbicos eh, por hectárea. Y además lo hemos producido con mucho menos eh, personas trabajando en el sector. De un millón hemos pasado a 700.000, 300.000 menos, un 30% menos. Sin embargo, todo ese gran esfuerzo que hemos hecho... A nivel de producción, de eficiencia productiva, luego a nivel económico no ha tenido su recompensa, porque si vemos eh, cómo era cuánto suponía el valor de la producción agraria en 2000 y el 2015, eh, eliminamos los efectos de eh, la inflación, es decir, el valor de 2000 nos no lo traemos a, a valor de, de, de precios del 2015, pues nos encontramos que el valor de la producción agraria se ha reducido en un 13%. Al final todo esto ha tenido una consecuencia y es que cada vez hay menos explotaciones. Eh, hemos pasado cogiendo los censos agrarios o, o la encuesta de estructura de explotaciones agrarias entre el 99 y el 2013, pues eh, han desaparecido casi que la mitad de las explotaciones agrarias de este país. Y mm, yo creo que esto nos muestra una tendencia de cuál va a ser la evolución en los próximos 15 años, de que Habrá que seguir siendo más eficientes, habrá que producir más, habrá que consumir menos insumos y lo van a hacer muchas menos explotaciones de las que hoy en día existen. ¿no? no sería de extrañar que cuando nos volviésemos a reunir en el 2030, pues de 965.000 solo queden 400 o 500.000. ¿no? Al final, yo creo que en el sector eh, del agrario hay una gran dicotomía, y, y creo que en cualquier sector todos conocemos eh, explotaciones que son muy eficientes, que ganan dinero, y otras explotaciones que no lo son tanto y que a lo mejor pues, están sobreviviendo gracias al gran esfuerzo personal de, de muchos de los agricultores. ¿no? Y eso lo podemos ver tanto en momentos de crisis como en momentos de, bueno, de cierta bonanza económica. Y ahora podemos encontrar eh, ganaderos de leche que consiguen. Bueno, no vamos a decir ganar dinero, pero sí consiguen sobrevivir, mientras que otros pues, eh, no, no, no lo van a poder hacer, y, y lo mismo que en el sector del porcino ¿no? o en cualquier otro. ¿no? Y Yo creo que ese, este es el gran cambio que se está produciendo a nivel de la producción agraria. Eso que ya han hecho muchos agricultores de ser más eficientes, de incorporar eh, nuevos materiales vegetales, de automatizar labores, de. Eh, bueno, mmm, eh, aportarle a las plantas o a los animales aquello que realmente necesitan eso de la agricultura inteligente creo que ya hay una parte muy importante de nuestro sector que está haciendo los deberes lo que hace falta es que lo hagan el, eh, el resto no y bueno el tema de la industria alimentaria creo que también se ha, se ha comentado eh, la verdad que eh, también ha sido un sector cuya evolución ha sido espectacular en, en los últimos años y, y bueno y creo que bueno Mauricio lo comentaba antes una de las pequeñas pegas que tiene es que todavía sigue siendo excesivamente auto, atom, está sigue estando excesivamente atom, atomizado y luego a nosotros nos gusta hacer una comparativa no y es por cada euro de valor añadido que se genera en la agricultura, cuánto es capaz de generar la industria agroalimentaria. Y aquí vemos una diferencia entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre, o, ocurre a nivel catalán, que es espectacular. no eh, A nivel nacional, por cada euro que genera la agricultura, la industria agroalimentaria genera un poquito más, un euro coma, con, con tres céntimos, mientras que en Cataluña pues, eh, la relación es 1 eh, a 2,31. Pero todavía estamos lejos de lo que son capaces de obtener otros productos más del norte de Europa, como puede ser Bélgica, como puede ser Alemania, que esa relación casi que se aproxima a uno a, a tres. ¿no? y eso pues bueno el problema o por lo que ocurre eso es porque a lo mejor no todas nuestras industrias aportan todo el valor que debería de aportarse Mauricio también lo ha comentado ¿no? que estamos en un proceso de cambio que estamos eh, mejorando notablemente pero creo que todavía hay muchas de nuestras industrias que el sistema de transporte que utilizan para vender sus productos son las grandes cisternas no y he puesto eh, entre paréntesis cooperativas, porque a pesar de que nosotros queremos muchísimo a las cooperativas, creemos que todavía las cooperativas tienen que eh, abordar no solo el agrupar, el ser meros agrupadores del producto de sus socios para luego vendérselo a un tercero, sino que deberían de abordar también una parte importante de, de esa transformación. ¿no? Pero bueno, como digo, es un sector que ha eh, tenido un crecimiento o una evolución espectacular también en estos últimos 14 años y frente a, a lo que ha pasado en el sector agrario de que toda esa modernización no ha tenido sus recompensas en el valor de la producción, sin embargo, en, el, en la industria alimentaria ha sido todo lo contrario. En este caso, igualmente, hemos eh, homogenizado los precios eh, entre 2000 y 2014 y en esos 14 años el valor de, de la producción de la industria alimentaria, según... Eh, el Instituto Nacional de Estadística, según la Contabilidad Nacional de España, se ha incrementado prácticamente en un 50%. Esa ratio que os he mostrado antes de 1,03 euros de valor añadido, si nos fuésemos hace 15 años estaríamos en el 0,75, es decir, que parece que vamos por el buen camino. ¿no? Pero bueno,. Eh, como decía, si vemos que en el sector de la producción agraria prácticamente se han reducido la mitad de las explotaciones, en el caso de la industria hemos pasado de las 33.000 que había en el 2000 a 28.000 que hay en el 2014. Ha habido una reducción, pero quizás no ha habido todo el proceso de integración y de creación de grandes grupos que debería de haberse producido. ¿no? Y eso al final tiene una consecuencia directa en todo lo que es generación de valor y en todo lo que es internacionalización de las empresas. ¿no? Y para mostraros, os pongo la comparativa entre qué es lo que ocurre en Alemania y qué es lo que ocurre en España. ¿no? En Alemania el valor de la producción agraria es ligeramente superior a la española, en torno a un 15% más. Ellos producen por valor de 53.000 millones, nosotros 45.000. Sin embargo, su industria es... Bastante más importante que la nuestra, factura en, o, o en su valor, el valor de, de la producción de la industria alimentaria alemana está en torno a 182.000 eh, 182 millones de euros frente a los 133.000 de la española. Y eso pues, también hace que sus exportaciones sean sensiblemente superiores a las nuestras. Ellos exportan un 50% más que nosotros, 64.000 millones frente a 41.000. Y todo eso lo hacen con muchas menos empresas que nosotros. Eh, el número de industrias alemanas pues, está en torno a 5.800 frente a esas 28.300. Entonces yo creo que la industria alimentaria española, las cooperativas, tienen que abordar procesos de inversión relevante en los próximos años y, y sobre todo invertir en qué. ¿no? A mí me da la sensación de que muchas veces eh, en cualquier industria o en cualquier eh, cooperativa, pues eh, el invertir en, en, en inmovilizado fijo, eh, invertir en, en maquinaria, en, en invertir en, en, en edificios, pues no le cuesta mucho, mucho trabajo. Hombre, siempre cuesta, pero no demasiado. Sin embargo... El, el, el invertir en intangibles, en algo que no se toque, es, en eso nos cuesta muchísimo más y creo que el futuro está en invertir precisamente en esto, en lo que no se ve. ¿no? Y bueno, por, por concretar en algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que innovar muchísimo más. ¿no? Os pongo un ejemplo del mundo tecnológico porque esto todos lo vemos muy claro, pero si cogiésemos cómo eran nuestros productos de alimentación hace 15 años y cómo son ahora, pues también veríamos que, que los cambios son espectaculares. El otro día yo tengo un hijo que tiene 14 años, el otro que tiene 11, y estábamos hablando del fax y me dice mi hijo, ¿y eso qué es, un fax? Es decir, eh, que un producto que hace 25 años estaba empezando y era revolucionario y hoy en día ya... Hay muchísima gente que no sabe lo que es. Hay empresas que son tan innovadoras que crean un producto que revoluciona el mercado, como fue Apple con el iPod, y sin embargo ella misma se lo carga pocos años después porque además de tener un producto muy pequeño donde puedes tener miles de canciones, pues se dieron cuenta de que además servía para hablar por teléfono, ¿no? Entonces eh, el propio iPhone se ha cargado al iPod, ¿no? Y hay otros que no son capaces, que a lo mejor son muy innovadores en un determinado momento, pero el, el innovar una sola vez no sirve. O tienes que estar, tienes que estar permanentemente innovando o si no, o, o si no mueres. ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo es la BlackBerry, ¿no? La BlackBerry hace 10, 15 años, era el, el teléfono que utilizaban todos todo los ejecutivos del mundo, no supieron evolucionar y hoy prácticamente ha desaparecido. ¿no? Y para mostraros que aunque innovamos, pero creo que innovamos menos de lo que hace falta, pues os, os quería poner el ejemplo de qué es lo que pasa en el sector del lácteo. ¿no? no estamos quejando tanto de lo mal que está el sector. Y bueno, y, y entonces si, si, vemos, eh, si, si hacemos una pequeña comparativa entre lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania y lo que pasa en España, bueno, lógicamente la producción láctea en Francia o en Alemania es muchísimo mayor que la española, tres veces más, ¿no? Sin embargo, lo, si luego vemos qué hacen con esa leche, pues nos encontramos que mmm, lo que es producción de leche de consumo, es decir, el tradicional, la, la tradicional leche metida entre tetra, en tetrabric, pues eh, bueno, eh, España produce 3.600.000 toneladas, eh, más que Francia. Producimos más, que, más leche de consumo que Francia y un poquito menos que, que Alemania. Sin embargo, si hablamos de leches fermentadas, es decir, yogures en todos los tipos, desde los yogures más tradicionales a los tipos, bueno, a los bífidos, los astimeles, pues ahí ya nuestro peso se reduce muchísimo, ¿no? Producimos eh, menos de la mitad, casi que una tercera parte de lo que produce Alemania o de lo que, o de lo que produce Francia, ¿no? Y si nos vamos a lo que es la producción de queso, pues ahí también nuestra situación es todavía muchísimo peor. ¿no? Eh, producimos 141.000 toneladas frente a 1.800.000 que produce Francia o 2.200.000 que produce Alemania. ¿no? Vosotros vais a cualquier supermercado francés y tenéis que el 95% de los quesos que se venden en Francia son franceses. Vosotros vais a un supermercado español. Y con suerte la mitad de los quesos que se venden son españoles, el resto son de cualquier otra parte del mundo. ¿no? Yo creo que eso es un poco un reflejo de a lo mejor la poca innovación, por no irnos a los sectores más típicos y tradicionales, como puede ser el aceite de oliva o el vino, ¿no? Y yo creo que el futuro va por la innovación. A mí siempre me gusta poner de ejemplo una empresa norteamericana que produce granada. ¿no? La granada es un producto que ahora se está poniendo muy de moda, que es la mayor productora de, de fruta de granada del mundo, que tiene en torno a 9.000-9.500 hectáreas de granados. Sin embargo, ellos no venden ni una granada eh, como fruta tradicional. Todo lo venden transformado. ¿no? Una gama de productos inmensa. Una, bueno, han conseguido poner de moda la granada, pues como por sus efectos beneficiosos para la salud, sus propiedades antioxidantes, y al final pues han desarrollado proyectos para niños, proyectos para deportistas, eh, productos para niños, productos para deportistas, productos para, para la tercera edad. Pero claro, para hacer eso, qué es lo que han tenido que hacer, pues eh, en los últimos eh, 15 años han invertido un millón de dólares anuales. En investigación eh, sanitaria para para poner para demostrar las propiedades beneficiosas que tiene sobre la salud y han invertido entre 2 y 3 millones de dólares en marketing para dar a conocer esas propiedades, ¿no? Entonces, eh, yo creo que o hacemos esto o, o, o es muy difícil innovar, ¿no? Y, bueno, y luego está pues todo lo que es la industria 4.0 lo de 4.0 es que como vamos avanzando ya no sé cuál es el futuro ¿no? entonces pues ya hablamos del 2.0 el 3.0 digo bueno pues el 4.0 ¿no? y, y, y creo que la industria pues eso hemos invertido en grandes maquinarias para hacer un determinado producto que cuando ese producto ya queda desfasado ya el mercado no lo quiere qué hacemos con la maquinaria no y creo que tenemos que ir a otros sistemas de organización industrial totalmente distintos. ¿no? yo creo que bueno, tenemos que ir en lo que le he llamado como el efecto Zara, ¿no? Todos, todos tenemos en mente que el, parte del éxito de Inditex es su capacidad para cambiar la producción en función de lo que quiere el mercado. Y si un determinado producto, una camiseta, un pantalón, una falda, en una semana no se vende, pues deja de producirse. Y si en, eh, si en una semana. Se ha vendido pues, el doble, se, se, se produce el triple para la siguiente. ¿no? Entonces, esa capacidad de reaccionar y de cambiar la producción en función de lo que quiere el mercado es como tienen que diseñarse nuestras nuevas industrias agroalimentarias. ¿no? Y además, una cosa que tampoco solemos hacer en este, en este sector y es medir y automatizar, ¿no? Tenemos que estar continuamente midiendo, viendo cómo podemos mejorar y automatizando, automatizando eh, todos los procesos que, que se puedan. ¿no? Y bueno, por último, la internacionalización. Tampoco voy a insistir, ya se ha hablado mucho, pero el mundo cada vez es más pequeño y además los centros de poder cada vez se están desplazando más. Antes eh, Europa y los Estados Unidos eran el centro del mundo, pues ahora este centro se está desplazando cada vez más hacia, hacia Asia. ¿no? Al final... Con todo esto, todos tenemos que hacer una parte del trabajo, el sector agrario tendrá que eh, abordar los retos que tiene por delante, la industria tendrá que hacer sus deberes y la gran distribución también tendrá que contribuir a que todos seamos más competitivos y al final cuanto mayor integración haya, cuanta mayor cooperación eh, se, se produzca en toda esa eh, eh, cadena agroalimentaria, todos conseguiremos ser más competitivos y como territorio, como, como país, pues conseguiremos eh, estar en mejor posición en un mundo que cada vez es más global. Muchísimas gracias por vuestra atención.